Pequeña. No, honda. Más honda para que tire más aceite. Pequeña y que fuera hondita, al fin del cabo uno por uno va. Más el grande. No, pero así van bien, así van bien. Van bueno. Ajá, así van bien. Se va cocinando el chile, sí, también. Vaya. Es que en la que está de semilla. Entonces la pregunta es ahora. ¿Quién se va a comer todo este montón de chile picante? Por eso les dije, con 30 chiles es suficiente, les decía yo. Yo le dije todavía. Le dije todavía a la sirena, mira sirena, estamos a dieta número uno. Segundo, que estos chiles van a estar picantes y no cualquiera se los va a comer. Ahora les pregunto yo, ¿quién se va a comer todo este montón de chiles? Yo todavía le dije, camarada. No, yo no, no hay problema, dice Gladys. Yo le entiendo a mi tía Gladys porque todavía yo le dije a usted que suficiente con eso porque no todos eran 30. Sí, 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 claro, claro. No, un montón de pollo que tiene ahí, pues. Y es lo que les decía también, que tenía un montón de pollo. Imagínense, hubieran sido 30 chiles nomás y el montón de pollo que hubiera sobrado. O sea, tenían que ser menos pollo si querían hacerlo. Yo no podía guardar antes. También eso se puede guardar y hacerlo en sándwich, así como lo está haciendo. Chile relleno, pero... Chile relleno del otro. No, también, pero si no, chile jalapeño, está rico. Las pastas de la pizza, eso, así como está. Ajá, algo así, tiene sabor. Sí, tiene buen sabor. Este, el queso crema le da sabor a... Yo le escucho, yo lo... Voy a comer lo menos 20. No más, va, Sí, esto, sin comerlo, sin tortilla, ¿cree que es poquito? Mañana no lo va a hacer, como 20. Ay, yo a ver, porque no pica todo. No, en realidad está bien rico. Solo cerca tiene pey y ya tiene picazón. ¿Quién? Pues la... Solo cerca tiene pey y ya tiene picazón. Bárbara, Jenny. Vaya, niña, usted, la salsita de tomate ya tiene lista. Ya están. ¿Cómo? ¿Quién está haciendo? La Joana. Vamos a ver cómo está haciendo. Vamos, pues. El pan se tiene que cerrarlo. ¿Qué cosa? Ese pollo que sobra. Ah, también, ajá. Ah, sí, sí. Vaya, esto es una salsa de tomate que lleva ¿qué? Tomate, ¿y qué más? Solo tomate, cebolla y chile verde, lo más esencial, lo que... Una salsa común, más bien dicho. Como para pupusa. Algo así viene siendo, pero esto está bien hervido. Está buena, ¿sabes? Sí, se mira bien. Y el arrocito de la niña Lidia. No tiene mucha agua ese arroz. No. Bueno, Carlos, ya, ya está listo. No, pero tenemos que esperar arroz. Tenemos que esperar arroz. Ah, solo los chilitos, va. ¿Y eso qué va a hacer ahí, tía Yane? No, es que para echarle al arroz. Ah, con loroco también. Sí. Pues la... Y queda rico el arroz con loroco. Sí, es que el loroco va que le da sabor a todo, cualquier clase de comida. Hasta los tamales le echan loroco. Ajá. Y queda rico. Es algo especial. Ajá, sí. Creo que solo aquí lo usan. Así como él. Creo que solo aquí en El Salvador lo usan. En Guatemala, fíjese que aquel día. En México creo que no. No lo conocen. Uh-huh. Fíjese que en Guatemala estaba viendo una publicación hace poco, esta semana. Y habían puesto una planta de loroco o un montón de loroco así. Y pusieron ahí, solo para conocedores, decía. Y cabal, o sea que no lo conocen. Ajá, no lo... Pero en El Salvador le ponemos una foto así, que para quien conoce el oroco, ¿quién no conoce el oroco con el sabor? No, Guatemala no lo conoce mucho, sí, ¿no? Señor, hay a lo mejor hay estado de Guatemala que no. En México no va. Uh-huh. No lo cosechan en Guatemala, sí. De Guatemala. O sea, alguna parte de Guatemala, a lo mejor hay una que otra plantita o alguna persona que le gusta. Panamá, la muchacha que nos encargó. Ah, lo loco va. Y hay tiempo que a $4 la libra. Sí, que es caro. En Estados Unidos lo llevan, pero solo congelado también. Ajá. Ah, mire qué bonito se mira usted. Vamos a ver cómo van con la cocinada, la niña Sirena. ¿Cómo sigue, niña Sirena? ¿Se fueron todos los chiles ya? Vaya, a ver qué le decía yo, que era muy, muy poquito chile. Pero tiene agua ahí, tiene agua, bótele eso primero.
No, mejor lo lavamos y lo secamos. ¿Dónde okay. estaba el pollo? Ah, es el pollo el que está ahí. Simple comentario. Y no lo ha mosqueado ya la mosca usted? No sé, yo nada más dije. Pero los moscarrones. Ah, los moscarrones. Ah, ya estuvieron, no nada, ya estuvieron probándolo usted. Es que está rico, fíjese. Con queso crema. No, tápelo primero con una... con pues sí, pero tapado con papel aluminio o con plástico. ¿Puedo apagar esto ya? Supongo, porque ya creo que aquí ya como quien dice, ya pelinguineó. Va, entonces, Sirena, fíjese que yo ya le probé un chile. Está bien rico, fíjese. Está rico. Estaba rico. Sinceramente, quedó bastante bueno. Y, ¿a quién le vamos a probar el chile ahora, muchacha? Pregunta. Cuando ya estén Amata, servidos. Amata, Lemon, el. Amata. No, a Nano. ¿Y quién no va a querer comer el chile? Si ni siquiera pica, yo aunque picara, vale la pena por ese sabor rico que tiene. ¿Este me puedo comer yo? No, ve. ¿Para qué sirvieron al fin del cabo lo que traje? Sí, claro. Era muy poquito lo que tenían para el montón de preparativos que tenían. Dele pues. Pero espere, pues. Dele pues. Dele. Fríe primero porque está caliente. Vaya, dele. Vamos a sacar de uno. Así agarraron la mano. Y un solo. Sí, usted todo lo comieron de hoy. Todo, el chile me lo. Todo se lo comió. Todo me fue. Todavía le pregunté. No, de un solo, hombre. Está caliente. Qué garota. ¡Ja! ¿Va que está bueno? Dale. Espérate que está caliente. Dale, si está él, chiquito. Ahorita está caliente, no se siente. Es que está rico, ¿va? Uh-huh. Se le siente el saborcito ahí a queso que crema. Que no está matador el picante. No, es que se le va el picante. Sin la semilla, poquito. Sin la semilla. Recalcar también, como que a veces no todos están picantes. Sí, cabal. Uno que esté bastante bravo y lo va a dejar. Sí, es cierto. Pero la verdad es que la semilla, con la semilla afuera le quita bastante el picante. No, yo la cena. La avena, ¿no? De la cena que hicimos. Como le sacamos la avena. Ajá, cabal. La avena y la avena y la semilla, que es lo que más pica generalmente. Eso vamos a ver aquí, no voy a hacer que alguien lo pase botando, muchachos, y le caigan las patas. No sé dónde se puede poner ahorita. Como que vos le eches algo, poquito chile a los frijoles. Jonathan, ¿y esto? Como la salsa esa roja. ¿Cómo? No, vamos a esperar al arrocito, la niña Lida, vamos a ir a ver cómo está el arrocito. Hola. ¿Cuántos kilos dejamos ahorita? No, nomás tápenlo con una manta para que no llegue la mosca. Porque aquí ahora vamos a preparar los platitos. Mira, Lidia, ¿cómo va el arrocito por acá? Y como es a fuego lento, va usted. Por eso que hay que esperarlo. Sí, queda como arrebatado. Mira, Nay, entonces usted sabe cocinar el plato que va a hacer con su mamá. ¿Qué? Sí, la Jenny, el siguiente receta. Va, la próxima receta va a ser ella. ¿Ah? La sopa aquella que hicimos cuando fuimos a inaugurar la casa de ella, que era una sopa con... Que comimos, pues. No estuve yo. No estuvo usted. Era una sopa... ¿Cómo llama la sopa usted? No estaba. Pero es de frijoles. ¿Cómo llama? Ajá. Pero ¿para cuándo más o menos? Verdura, porque... La otra, de esta semana la otra, más o menos. Me dice para comprar. ¿Cuál aquello? Los ingredientes. Aquí por Sonsonate se pone a vender de los frijoles nuevos, pa. Ahorita hay tiempo de frijoles nuevos. Ajá, cabal, ahí. Sí, ahí en el paso yo. Aunque hay uno. En la mañana. No, pero ¿cree que ahí también hay? Sí, sí hay. Sí, mañana se andan. Ahí lo conseguimos. Una cosita de China, pero ahora que no. Ajá, ajá. Del Cerro Verde para acá, le digo yo. Ahí venden bastante frijoles. Maruca. Palizarco, no, disalco para Cerro Verde. ¿Sabes cuál es la diferencia? Aquí. Sí, ve. No, ve que aquel día traje yo un montón de platos. ¿Se acuerdan cuando hicimos lo de Nano? Sí. Allá, que traje un montón de cosas chiquitas. No platos, sino que... Una soperita. Similar blanco. Ajá, trae todo, traerlo por acá. Aquí vamos a ver.
Este, a un hombre le ayuda porque va a empezar mucho, porque son bastante platos de China. Y ahí vamos a ver qué vamos a probar. Pues sí, entonces, Jenny. ¿Qué me hizo usted? Entonces, ¿cómo se llama esa sopa? ¿Usted la siguiente receta? Sopa de frijoles con huevo con verdura. Pero también lleva hueso, ¿no? Sí, después de no le eché. No le puso, esa vez. Ah. Entonces lo hacemos así, porque aprovechando que estamos a dieta, lo hacemos así, natural. O sea, solo frijoles y... Yo no le eché, pero me quedaba. ¿Sabe qué? ¿Qué le, echa, le echan allá arriba en la parroquia, en los retiros? Porque siempre hacen esa comida. Ajá. Le echan carne. 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 Ya, la nadie le va a decir, va, frijoles con carne, le echa carne. Y yo cuando pedí, sabe lo que le echan allá, yo pensé que iba a leer con otra cosa, con carne. No esperaba usted otro ingrediente así diferente. Tiene que ser carne de vaca. Yo hice la sopa y hice huevos duros y aguacate. Ajá, y es cierto. Arroz frito. Uh-huh. Arroz frito también lleva. Sí, si quería. También lleva que así crema si vos querés echar. Pero ahí es adicional, ya se le echa cuando ya está lista la sopa y vos le querés echar. Está como echarle toda una tortilla tostada ahí adentro, ahí, qué rico. Ajá, aguacate. Pero igual, que el aguacate. Ya afuera. Yo la sopa que hice, si yo lo con verdura, quedó buena. Y bien. Sirena, ya hablando de sopa, ya hemos hecho sopa de patas aquí en el cocinando usted. La receta, en el cocinando. Pero fue que fuimos al río. Pues sí, yo estoy hablando de receta. Hicieron el serio. Ah, cuando hicieron el serio con la Jessica. Pero no, eso no lo subimos. No lo hicimos aquí, parece, va. No lo subimos cocinando. En el sabor 4K, va, entonces no hay receta en el 4K. Ah, sí. ¿Le pidieron que cómo se hacía? Que me pidieron la receta para hacerlo ellos. ¿Y tú que esas patas habían estado cuánto? ¿6 meses, parece, en la refri? ¿La tripa era o qué era? No, es que también que a veces la Gladys no encuentra tripa, por ejemplo, y no le echa tripa. O no encuentra los nervios, no le echa nervios. Y tiene que ser una sopa de pata, pero sopa de pata, de pata. Pobrecita, Nayeli, te vas a desaparecer. ¿De qué? La sopa de pata. No, la panza, lleva riñón también. Trae la misma pata al nervio cuando ya está hablando de la vaca. Ajá, trae el nervio. No por la vaca. No por la vaca, por la pata. El nombre pata. O sea, porque todos tienen pata. No por vaca. Lleva lengua y riñón también. ¿Qué es la sopa de pata? Lengua y riñón. ¿Y el riñón come como el hígado, no? No, se come unos voladitos así. Sí, igual que como el hígado. Se y lleva también. Lleva, sirena. Ah, pero ¿sabe qué es lo que lleva y que últimamente no le hemos hecho? El curtidito que lleva encima. Pero uno que rico de limoncito con cilantro, con cebollita. ¿A dónde lo comí? La comí así allá en el mercadito. En el mercadito de la Merliot. De Merliot. Sí. También en el mercado de San Salvador, así la venden. ¿Usted, niña Diana? ¿Usted que ha vivido en San Salvador, ha comido sopa de patas salvadoreños de allá de San Salvador? ¿Qué echan al curtidito ese? Las muchachas de aquí abajo venden sopa así también. Con pepino y mayonesa, ¿no? También. No, pero es que eso lo venden aparte. Ese ingrediente. Ah, son. Ah, esto se unta si quiere. Un poquito de cebolla y limoncito. Mira, no mames. Sí, sí. ¿Y esto qué es para la venta? Sí. No, ¿cómo no? Es que lo lleva. Lo que pasa es que cuando es para negocio, o sea, para vender así en un comedor, a veces no le ponen porque obviamente van buscando que salga más barato para ganar ellos un poquito. Sopa de pata rica, mi tía. ¿A tía Ana suya? Quien hacía también era la niña Consuelo, también hacía sopa mera buena también de eso. De la buena. Y Ana, digamos, mañana va a vender sopa de pata, desde ahora pone las patas a huevo. Es que así es. Y toda la noche la de a la sirena va usted y ahí pasa cociéndose. Pero ya no hace porque es mucho trabajo. Nunca le compré. Sí, queda poco porque lleva un montón de ingredientes. ¿Sí? Vendía sopa de pata. Sí. ¿Y se le queda, se le saca algo usted de ganancia? A veces, más que quedan unos 10, 7 dólares. Pues la de todo el trabajar de 2 días. Imagínese usted. Está como hacer mariscada también, va usted. A comer le daba, dice. No, a repartirlo. Ah, repartirlo. Cuando hacía conserva
de plátano, babos, con chilate. Chilate. Siempre le iba a ayudar. Eso sí era, mira, don. Ya lo hicimos, Bauce. No, de plátano no hicimos, sí. Hicimos de camote. No, de camote no hemos hecho. También hay, se puede hacer de nuevo. De cáscara de sandía hicimos aquel día. De cáscara de sandía hicimos. No, hemos hecho. Porque cuando tengamos la sandillera, primero Dios. Hicimos. Sí, creo que hicimos. No, de papaya no hemos hecho. De sandía creo que sí. Pero ya que aprovechando que vamos a tener sandillero, también podemos hacer otra vez la receta esa de la receta de cáscara de sandía, digo la conserva. También de papaya. Ajá, cabal. Sí, pues sí, pues eso, de verdad. Muchas gracias, sandía, ¿quién es? Después le digo que la parte no. Pollo, amigo. Pollo. Mira, ahorita sí, de verdad. ¿De quién es, Sirena, la sandía? ¿Ah? La receta. Yo le dije. Ah, esa es la que trae para vender. ¿Quieren intimidad porque hay cámara? No, cada uno. Yo le dije. Esa es la que trae para vender, la que pela y mete ahí las coras. Vaya, no, sí, es el negocio, muchachos. No le podemos quitar el negocio a la Sirena. Espere, ¿cuál es? Muchachos, aquí me confundí, no sé si esta es la sandía o la paz de la sirena. Grande. Y ancha, no. Creo una sandía lo que le saca la nariz. Sí. Sirena, ¿cuánto vale la sandía? Siete dólares. Ya la paga, $5 vale. No, porque esta viene desde el aeropuerto. O sea que en Estados Unidos viene, llegó al aeropuerto. Para el aeropuerto, vamos a ver por Canadá, ahorita la orilla de la calle. Así las pelotas que caen allá porque se mueven. ¿Pelotas? ¿Quién va a ser para libertad? Las pelotas. Sí. Vaya, ¿quién va a quedar hablando? Vaya. De nuevo. De aquello. Azul. Sí, otro. ¿Quién fue con la maruca? Nadie. Sí, yo, a ver. Hay diferentes colores de plato, trae uno diferente. El arrocito. No, los dos vamos a ocupar. ¿Y para la salsa? Para la salsa y este para la cosita del arroz. ¿Y qué le siente el olor, don Pey? ¿Qué es lo que siente el olor ahorita? Será el arrocito ese. El arrocito era que le huele. Ah, es que lleva el oroco. Bien, digo yo, mira, olor a rico. Yo soy. Yo no dije lo naranjo. Cabales, muy diferente. Bueno, entonces regresamos, sería ya lo último a usted. Cuando vamos a. No, la sandía cora, yo la sirena. ¿Cómo la cora? Sí. ¿La cora de la sandía?